El que no sabe para dónde va, cualquier camino lo lleva hacia ese destino, ¿verdad? Así que la gente que no planea, simplemente están planeando un desastre financiero para el futuro. Tú debes planear algo bueno, porque si no, en realidad estás planeando algo malo. Te va a pasar. Y es que la palabra seguridad denota protección. Así que cuando usted se siente seguro, camina confiado, ¿verdad? De esa misma manera, tenemos que proteger a nuestros hijos, a nuestra familia. ¿Para qué? Para que se sientan seguros. Y es que anteriormente usted tenía que morirse para cobrar por las pólizas de vida. La buena noticia es que hoy en día usted ya no se tiene que morir. Ahora usted tiene acceso a ese beneficio mientras usted vive. Por ejemplo, un cáncer. Fuiste diagnosticado con un tipo de cáncer. Entonces ahora tú puedes tener acceso a esa cobertura, hacerle una reclamación a la compañía y basado en la severidad de ese evento, la compañía te va a hacer una oferta de esa cobertura que tú habías comprado y que estaba determinada para cuando murieras, ahora vas a tener acceso en vida. Los diferentes tipos de cáncer de sangre, leucemia, múltiple mieloma, es decir, son todos estos cánceres que son graves, pero que hoy en día la buena noticia es que la mayoría de las personas se recuperan. Está también un ataque al corazón, está un derrame cerebral, está una quemadura severa. Son estas las condiciones más importantes dentro de estas enfermedades críticas. Es un procedimiento bien sencillo, aunque la gente crea que es complicado. Es una página en la cual le explicas a la compañía cuál fue tu diagnóstico, más importante, quién es el médico que está tratando ese diagnóstico. Y entonces la compañía lo único que va a hacer en ese momento, apenas reciba tu reclamación, la cual es una página, te repito nuevamente, va a ir a ese médico el cual te está tratando, sea o el cáncer, o sea si tuviste un ataque al corazón, el cardiólogo, y a él le van a pedir tus récords. Y basado en la gravedad de esos récords, pues te van a hacer una oferta de ese seguro de vida. Te explico. Una persona que tiene una enfermedad grave y tiene que seguir trabajando, ¿qué va a pasar? Sigue con el mismo estrés. Es más, sigue con más estrés, porque ahora tiene el estrés normal de tener que trabajar, pero a esto se suma ahora una enfermedad grave. Estas personas normalmente no se recuperan porque no tienen un periodo para descansar. Cuando tú adquieres dinero a través de uno de estos seguros de vida, lo primero que puedes dejar es ese trabajo que tanto estrés trae. Y te enfocas entonces en lo más importante, que es tu salud. Esto ha demostrado que ha salvado vidas porque la gente termina recuperándose, el cuerpo termina aceptando mejor el tratamiento que te estés haciendo. ¿Por qué? Porque no hay tantas distracciones. ¿Qué va a pasar si no te enfermas? ¿Qué va a pasar si no te mueres en un periodo de tiempo? Pues que ahora puedes tener acceso al dinero de estas pólizas y suplementar tu plan de retiro. Recuerda que hoy en día no se puede contar mucho con lo que el gobierno te va a dar, sobre todo para esas generaciones que nacimos después del 70, después del 65. Y el mismo gobierno nos está mandando a que establezcamos nuestros propios planes de ahorro. Pues el seguro de vida es una tremenda alternativa también para suplementar esta parte del retiro. Quiero decirte que aún personas que fueron diagnosticadas con cáncer en un pasado pueden hoy en día, si están bien de salud, si ya salieron del cáncer, aplicar por una póliza. ¿Cuánto más tú que no has sido diagnosticado con una enfermedad? Es decir, que hay muchas ventanas, la puerta es bien amplia para calificar para un seguro de vida. Todos nuestros asesores son entrenados semana a semana. Y siempre nosotros les dejamos saber que más importante que una comisión es pensar en el beneficio del cliente. Más importante que las características de un seguro, si ahorro, si me paga en vida, si es más barato, es que tú tomes una decisión en tu corazón que toma diligencia y mucho amor por los tuyos. Porque un seguro de vida es una decisión que se toma en el corazón y viene es ese amor que tienes por los tuyos. Por eso yo te aconsejo a que no dejes la suerte de tu familia al azar, que hoy en día tomes la decisión de ser diligente y cuidar de los tuyos. Así que te doy muchas gracias por estar allí, por siempre seguirnos, por estar mirando. Espero que este video te sirva a ti y a los tuyos
y te espero en la próxima semana donde vamos a tener mejores consejos financieros para tu bolsillo.